Bienvenidos a esta charla de diseño de conversaciones con IA. Mi nombre es Max Moncada, co-founder de Tromen Software, y estoy acompañado por Facu Ampré. Facu, preséntate. Bienvenidos a todos. Yo soy Facu Ampré. También cofundamos junto con Max y con Guise Colombero Tromen Software hace muy poquito tiempo. La idea de esta conversación, de esta charla que les vamos a ir dando acá, es ver cómo nosotros, con el uso de la tecnología, sobre todo de esta nueva tecnología como son los LLM, en inteligencia artificial, podemos solucionar problemas de la gente en el día a día, sin programar robots súper complejos ni nada por el estilo. Pero bueno, es ver cómo podemos solucionar y cómo estamos apuntando nosotros también a solucionar problemas de personas que están tratando de comunicarse con las empresas. ¿No es cierto? Acá estamos, los dos. Hoy vamos a hablar de tres temas distintos. CX y chatbots, básicamente Customer Experience, cómo afecta la experiencia de los usuarios en cada una de las empresas con los chatbots hoy por hoy, y cómo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos, a dónde apuntamos. Oportunidades con los Large Language Models, con estos modelos de inteligencia artificial. Y después un futuro con agentes. Explicar un poquito cómo vemos nosotros desde Tromen cómo trabajar con estos modelos en conjunto con seres humanos, ¿cierto? Bueno, creo que no me equivoco si digo que todo el mundo en algún momento ha vivido la frustración de tratar de tener contacto con una empresa y llegar y chocar contra los chatbots que nos atienden online, que básicamente son las herramientas que hoy existen y que están al alcance de la mano más fácil para un montón de organizaciones y empresas. ¿Cuál es el problema? Es que choca la necesidad que tiene el usuario justamente con la capacidad que tiene la empresa, que no es una cuestión a propósito que nazca de las empresas, se resuelta así, sino que es una cuestión más asociada a los recursos que existen. ¿Qué sucede? El usuario o el cliente ve que se prioriza atender a mucha gente y no se prioriza la calidad de esa atención. Se priorizan los procesos sobre la necesidad que yo tengo como un usuario de resolver un problema. No se presta atención al survivor bias, que básicamente es qué sucedió después de que yo tuve esa interacción con una empresa. Y se siente que no hay empatía. Cuando yo hablo con un chatbot, básicamente estoy hablando con un robot lisa y llanamente. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué buscan las empresas? Básicamente buscan poder resolver la mayor cantidad de casos posibles con la mejor calidad posible. Buscan que en ese proceso el cliente se fidelice, cosa que muchas veces es complicado con un chatbot. Y creo que uno de los desafíos más grandes que se tiene es métricas claras. Es decir, ¿contra qué estoy midiendo el éxito de este proceso de atención al cliente, verdad? No sé, Facu, si tenés algo para agregar ahí. Ahí era, estaba justo pensándolo, el tema de la empatía. Me parece importantísimo de aclarar cómo son todos los chatbots iguales, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, desde todas las empresas, nosotros en la nuestra y cualquier otro que nos esté escuchando, para transmitir esa calidez que ciertas marcas tienen o esa imagen que ciertas marcas quieren dar de sí mismo al cliente en toda interacción? Ese es como el sueño de todo gerente de la empresa o de todo fundador. Es prácticamente imposible con un chatbot, por más que le metamos un montón de trabajo. Nosotros juntamos algunos pequeños ejemplos acá en donde, nada, yo claramente pregunté, che, ¿a qué plan me puedo bajar? Me da una serie de opciones. Acá primero tengo que, es un asistente virtual, pero me dice que necesito darle información antes de saber siquiera qué necesito. Y acá ni hablar, bueno, nombre, mail, número de pasajeros frecuentes. No, nada. Directamente es como si estuviéramos hablando de una persona y solamente hablar sobre ella misma. Yo, y estas son mis necesidades, y escúchame a mí y decime lo que yo quiero. Cuando es todo lo contrario lo que nosotros buscamos, lo que toda empresa busca en realidad, busca al revés, es cómo te puedo tratar mejor y como decía Max antes, cómo podemos fidelizarte, cómo podemos entender qué es lo que te pasó, cómo podemos aumentar la cantidad y la calidad de nuestra interacción. Para esto es que nosotros hemos empezado a trabajar hace un tiempo con este concepto de diseño conversacional. ¿No es cierto? Suena muy, muy rimbombante, pero no es ni más ni menos que definir o trasladar a un proceso más o menos sistematizable cómo se quiere comunicar una empresa
y cómo hacemos para hacer que eso sea cierto, ¿no? ¿Para qué? Porque nos da esta oportunidad la tecnología. Vamos a poder integrarnos como hacemos antes, como vimos acá arriba, si podemos averiguar sobre autorizaciones, sobre turnos, sobre facturación, significa que hay una API que le permite a la empresa hacer eso. Que ya la infraestructura de base está lista para darle esa información al cliente. Lo que no está listo es justamente esta parte de la empatía, entre comillas, configurable, como tenemos acá, la parte de flexibilidad, la parte de la calidad que buscamos de la empresa. Y algo no menor, que a nosotros nos ocupa gran parte de nuestra discusión y nuestras conversaciones internas, es la charla como base de la solución. No la interfaz de usuario, no es el tiempo de carga de la página web si es mayor a 300 milisegundos, menor a 300 milisegundos. Es la charla en sí misma. Es como si yo pudiera solucionar todos mis problemas con un solo chat en WhatsApp y hablar con esa persona como si fuera mi asistente general. Yo estoy prácticamente seguro que todo el mundo lo haría. No es la realidad, no es lo que va a pasar, pero así eso queremos ir nosotros, darles la posibilidad a las marcas y sobre todo a los consumidores de tener una buena experiencia a la hora de resolver un problema, ¿no? Uno no habla con las empresas porque le pinto un día a las 5 de la tarde, sino dice, che, tengo un problema y por favor ayúdenme. ¿Qué soporta toda esta solución? Y la soportan las empresas más grandes del mundo. OpenAI, si bien el amigo Elon Musk ya no está más muy asociado, pero estuvo acá. Tenemos a Google y a Meta, ex Facebook, con sus propios modelos compitiendo, y también Anthropic con Claude, que tienen todos distintos distintas formas de atacar el mismo problema de las LLMs. De hecho, hoy OpenAI presentó un nuevo modelo ChatGPT donde hacen locuras en esa demo. La verdad es que está muy, muy bueno. Pero ¿para qué mostramos esto? Hay apoyo y es hacia donde va la tecnología, por lo menos en esta área de inteligencia artificial, y sobre todo el customer experience, que es como se cae de maduro que lo primero que podemos hacer es atender mejor a nuestros usuarios. ¿Querés hablar un poquito acá del diseño, Max? Así no te Sí. ocupo la conversación. Básicamente, cuando hablamos de diseño conversacional, es cambiar justamente el paradigma y la manera en la que las empresas ingresan al contacto con el cliente. Venimos de un modelo en el cual los desarrollos de conversaciones automatizadas dependían de lo que teníamos disponible. Y hoy en día entramos a un modelo desde el cual podemos construir conversaciones de lo que queremos construir. Es decir, el cliente se centra en la solución. Eso nos va a ayudar a definir cómo y qué queremos comunicarnos, porque también nos va a ayudar a deshacernos de modelos predefinidos que existen hoy en día en el mundo de los chatbots y nos va a permitir dotar de mucha más personalidad y mucha más personalización a los mensajes que la organización quiere tener con el cliente. Saber que el sistema va a ser el que decide y no va a ser una cuestión lógica de sí, no, sino que el sistema muchas veces, o sea, propiamente el LLM va a ser quien defina si es algo que va a poder ser atendido por el agente chatbot, el agente de inteligencia artificial, o si va a tener que ser atendido por una persona de carne y hueso que está del otro lado del canal de comunicación. La posibilidad de tener múltiples agentes, es decir, no hablamos, cuando hablamos de estos modelos, es importante entender que no hablamos de una única fuente de información, sino que vamos a tener diferentes agentes, propiamente dicho, agentes de inteligencia artificial, detrás funcionando como esos puntos de contacto y saber que obviamente nos vamos a encontrar habilitados y restringidos al mismo tiempo por la infraestructura tecnológica que cada una de las organizaciones tenga. No sé, Facu, si querés profundizar algo de estos puntos particulares a nivel tecnología. Es muy importante, probablemente los programadores que me estén escuchando o los líderes técnicos, en donde, digamos, el sistema es el que decide. Es muy complicado por ahí para ellos cuando estamos con un LLM del otro lado y no hace lo que queremos. Entonces, acá es para afianzar lo que dijo Max. Nosotros le vamos a dar, es como si fuera, entre comillas, un agente humano. No le vamos a dar todas las herramientas y debemos darle todas las herramientas para que tome una decisión, con sus límites, con sus habilitaciones. Pero no siempre va a tomar la decisión que nosotros creemos que tiene que tomar.
O no siempre lo va a tomar en el mismo momento que creamos que la tiene que tomar. Por eso es tan importante que nosotros podamos definir el cómo y el qué comunicamos también. Porque en cada parte de esa interacción, desde el tono que nos habla el cliente hasta las posibilidades que me dan a mí las APIs que tenga la empresa abierta, va a ser cómo la calidad de nuestro bot va a poder responder. Obviamente ese bot después va a ir aprendiendo sus propias experiencias porque las plataformas que vimos antes nos habilitan eso, pero es fundamental el trabajo previo y el trabajo con la gente que realmente lo entiende, ¿no? Con la gente que ya está teniendo el público, que ya entiende cuáles son los problemas usuales, sobre todo también con el equipo técnico, para ver qué es lo que podemos lograr desde el punto de vista técnico y que tiene sentido y es viable con ellos. Nosotros preparamos una pequeña demo. Este demo va a ser muy, muy simple. Vamos a entrar en la plataforma, en nuestra plataforma, donde estamos trabajando de OpenAI, y armamos una demo para mostrarles cómo puede reaccionar ante una situación muy usual, como es el robo de una tarjeta de crédito o algo por el estilo. Un chatbot que, de nuevo, tómenlo en cuenta, es súper, súper simple, pero para ver qué podemos chatear con él. Entonces, estamos acá, este es un demo que tiene distintas funciones que nosotros hemos definido, como, che, llamar a un supervisor, tenemos un factor de doble factor de autenticación, y hay dos funciones que son que se termine el chat y el análisis de la conversación. Estas funciones las trabaja el bot. Nosotros no definimos exactamente cuándo la función se llama o no se llama. Eso lo define el bot en base al contexto que tiene. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Que lo responde. No tengo mi teléfono porque me robaron. Puede ser que alguien tuvo la mala suerte que eso pasará. Y acá vemos cómo en este momento, no en el anterior, sino en este momento, el mismo bot llama al supervisor, pero no llama al supervisor diciendo simplemente, ok, yo esto no lo puedo responder, no sé qué más hacer. El bot solo ya dice, el cliente reporta que le robaron su tarjeta de crédito y no tiene acceso a su teléfono para recibir el código de autenticación. Esta frase puede ser la diferencia entre una muy buena experiencia en un día muy malo para el cliente o en una experiencia incluso peor para la persona que lo está reportando. Cualquier persona a la que nos ha pasado algo, lamentablemente, que tenemos que ir y repetir 20 veces la misma historia, eso no solo profundiza el trauma, digámoslo. En este caso, si está bien entrenado el agente humano del otro lado, el supervisor de la IA, va a ser capaz de comunicarse, hablar por teléfono, acceder al chat, dependiendo de las capacidades técnicas de la empresa, y continuar con este proceso. ¿Cuántas veces, concatenando con lo que yo decía al principio, cuántas veces nos hemos visto frustrados, trabados en un chat en el cual no nos libera para hablar con una persona, que quizás ni siquiera exista la opción de hablar con una persona detrás de ese chatbot? Y la oportunidad que nos dan estos modelos de inteligencia artificial, de una manera rápida, de que de una manera rápida la herramienta entienda que no es algo que va a poder resolver. Entonces, derivarnos a una persona de carne y hueso, que sea capaz de, ya desde otro lugar y con muchísima más empatía, obviamente, poder resolver un problema que, como bien decías, puede ser la diferencia entre un día caótico y un día muy caótico. Aparte, acá hay un tema no menor, que es todas las cosas que tuvo que hacer el modelo para entender que no lo podía resolver. Entendió que no tenía el teléfono, entendió que era una situación donde era delicada porque le robaron la tarjeta de crédito a alguien, y entendió que tenía que llamar a alguien, lo cual ya es eso, programándolo de otra manera, hubiese sido, como vimos antes, no sé en dónde, en este caso, ¿qué tengo que decir acá? Más temas, autorizaciones, ahí. De repente paso a tener un problema y no una solución. Contactarme con la empresa es un problema. Y eso hace que la empresa, la marca, tenga el sinónimo problema. En el peor momento que a mí me podía pasar, la marca me respondió como yo esperaba que me respondiera. O por lo menos como la marca diseñó que se respondiera. No creo que exista, pero la marca puede diseñar que acá no da una respuesta. Y bueno, ellos se harán cargo de esa responsabilidad para con sus clientes y de la reacción de los clientes en sí mismos. Pero bueno,
Eso no, nos ayuda a ver cómo, perdón, cómo podemos y las potencialidades de eso, de nuevo, son, es un ratito de investigación y de trabajo para poder dar esa demo. Como para darle un cierre, para darle un moño a esto, es ver el gap de oportunidad que existe en este mercado que, repito, son herramientas de acceso, cualquiera puede acceder a este tipo de herramientas y es investigar y sentarse a desarrollar soluciones que hoy en día la IA está pensada para cuestiones muy, muy bombásticas. Si siquiera hace unos días hablamos con Facu cómo se utiliza, por ejemplo, la IA para descubrir especies nuevas de pájaros y cuestiones así súper complejas de la ciencia, pero que también me parece y creemos nosotros dos que tiene una base muy firme para empezar a resolver problemas ya. Y dentro de este Customer Experience, de este mercado, el reporte para 2024 que se hace todos los años, en el cual hace una predicción de cómo va a funcionar este mercado a lo largo del año, básicamente saca tres datos que para mí me parece clave compartir, que es el 73% de los consumidores consideran los procesos de atención al cliente a la hora de elegir una marca, es decir, piensan en qué tan factible va a ser conseguir soluciones a la hora de contactarse con esa marca para decidir ser cliente. El 90% decide seguir siendo clientes de marcas que resuelven esos problemas de manera rápida y fácil. Que esto, obviamente, puesto sobre una hoja, parece como obvio, pero sabemos que muchas veces en el día a día y en la interacción y en el desarrollo de un montón de organizaciones grandes, no es tan fácil de conseguir. Y para mí lo más importante de esto es que el 60% de los gerentes de empresas aseguran que la inversión en modelos de IA para el Customer Experience es muy, muy económico en comparación al retorno de inversión que genera. Es decir, se invierte muy poco dinero para mejorar los procesos y conseguir resultados bastante prometedores en términos económicos, ¿no? Entonces, la invitación es esa, es sabiendo que existen modelos de acceso para cualquiera, salir a crear soluciones que impacten de manera positiva en cuestiones que parecen muy chiquitas, pero que realmente hacen una gran diferencia dentro de las empresas, ¿no? Y nosotros desde nuestro humilde lugar estamos tratando de hacer lo mismo, desde tromensoftware.ar. Ya van a ver, en poquito tiempo sale el producto y también alguna que otra solución. Pero como dijo Max, enfocándonos en la solución del día a día, en cómo podemos incrementar las capacidades de todos los agentes, incluso de las personas que están trabajando de esto y que lo ven en el día a día. Nos pueden encontrar en LinkedIn. Facundo Hompre, Maximiliano Moncada. Las fotos coinciden con nuestras imágenes de acá, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos.